Arratsaldeon, Jaun Andreok eta ongi etorri Gipuzkoako Aldundiak eta Euskadiko Ekonomisten Elkargoak ekonomiaren inguruan antolatutako solasaldi honetara. Gipuzkoa Talks izeneko zikloaren barruan lehenengo solasaldia, lehenengo topaketa da hau. Guztira hiru hitzaldi izango dira eta guztietan ekonomiaren inguruko gogoeta egingo dugu. Izan ere bereziki azken krisialdiak eragindako aldaketen ondorioz, herritarrok gertuko maila batean eta baita mundu mailan ere ditugun erronkako hobeto ezagutu nahi ditugu eurei hobeto aurre egiteko Euskadiko, bueno, Gipuzkoako eta Euskadiko egitura ekonomikoa eta ongizate sistema bermatu ahal ez izateko. Las tres conferencias organizadas conjuntamente por la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Colegio Vasco de Economistas van a contar con invitados de renombre dentro del ámbito económico que van a compartir con todas nosotras su análisis sobre el actual contexto económico y su posible evolución en los próximos años, de forma que podamos tener las claves para reflexionar sobre los cambios que se están produciendo en nuestra sociedad, cambios tan importantes como el de la digitalización y para poder saber pues, cómo podemos afrontarlos de la mejor manera. En primer lugar, vamos a dar la bienvenida a los máximos promotores de Gipuzkoa Talks que hoy nos acompañan y son el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, y el presidente del Colegio Vasco de Economistas, Iñaki Ruiz. Ongi etorri. Eskerrik asko bioi gure artean izateagatik, Olano jauna, zuretzat da lehenengo galdera. Zerk kezkatzen zaitu gehien eta zertan egin beharko du esfortzu gehiago Gipuzkoak etorkizuneko erronkei aurre egin ahal izateko? Nikola, kezka bat adierazteko unean, zenbaki bat dauka buruan. Azkeneko unetan, azkeneko hilabetetan, gurean definitu dan zenbaki bat, da 7000. 7000 zenbaki hori, kasualidadez, bi konzeptutan nabarmendu da. Lehenengoa da, 2026 urtean, Gipuzkoak edukiko ditu 7000 persona gehiago, 80 urte baino gehiagokoak. Beraz, zahartze prozesu horretan, 7000 zifra hori, izugarri esanguratsua da, eta benetan, kezkatzekoa eta arduratzekoa da. Hori da, kezkatzen dauen kontu bat. Eta bigarrena da, orain dela gutxi atera den zifra bat, da une honetan daudela 7000 lanpostu kualifikatu utxik Gipuzkoan. Bigarren kezkatzeko datua. Eta horrek eramaten gaitu benetan etorkizuna ikustea kezkarekin, baina baita ere ardurarekin. Da uste duguna da, aurre egin beharra daukagula dauzkagun arazo eta erronka eta kezka guzti horiei. Eta horretarako Foru Aldundian jarri dugu martxan tresna bat izena duena etorkizuna eraikiz. Eta etorkizuna eraikizek egiten duena da eraldatu Gipuzkoako gobernantza eredu berri bat martxan jartzen du, eta etorkizunari aurre egiten dio foru gobernuak gizartearekin batera, eta gizarte antolatuarekin batera. Beraz, elitzateke izango jerarkikoa, Foru Aldundiak agintzen du eta gizarteko gobernatzen du, baizik elkarrekin hausnartzen da eta jartzen da martxan ekimen bat aurre egiteko arazo hauei. Eta nik esango nuke, adibidez, ez, martxan jartzen ditugula erreferentziazko zentru batzuk eta estrategia batzuk aurre egiteko kontu horiei eta ikuspegi ekonomikotik pare bat nioa aipatzea, zahartze prozesu horri aurre egiteko Pasaian jarriko dugu martxan referentzi zentru bat adin berri zenekoa eta batipat zahartza horren eta osasunaren inguruan zentratuko dena, eta horrek estrategia bat edukiko du, ez bakarrik espazio fisiko bat edukiko duena, baina eragile guztiak, publiko eta pribatuak, elkarlan bat aurrera ateratzeko eta proiektuak aurrera ateratzeko espazio bat edukiko dugu Pasaian. Eta gero edukiko ditugu arlo ekonomikoan gure enpresen lehiakortasuna bultzatzeko, erreferentziazio zentru bat zibersegurtasun inguruan, hor Zuhaitzun martxan jarriko duguna, eta beste bat energia bilketa eta elektromugikortasunaren ingurukoa. Orduan, erreferentziazko zentru horiek, nioan bezala, estrategiak martxan jarriko dituzte, aurre egiteko dauzkagun beharrei. Besteak beste adibidez, lehenago aipatzen nuen, 7000 lanpostu utxi daudela, nola egiten diogun guk arazo horri elkarrekin, ez? Ba, lanbide heziketa, zentru, unibertsitate, eragile guztiek. Ez? Hori da pixka bat gu daukagun enfokea, etorkizuneko arazo eta kezkei aurre egiteko. Eta hain zuzen ere, elkarrekin erronka garrantzitsu horiei erantzuteko antolatzen dira topaketa hauek, ez por eso, ez tan importante, generar estos espacios de encuentro y reflexión sobre la economía, señor Ruiz?
Bueno, yo creo que todos tenemos un papel, ¿no?, que hacer en este futuro incierto en el que nos encontramos, ¿no? Y la verdad que la transformación digital o esta revolución digital, ¿no?, que yo creo que nos viene encima, yo creo que nos hace de alguna manera bueno, tener inquietudes, ¿no?, o tener un futuro bastante, bueno, que no sabemos muy bien por dónde va a ir, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de encuentros, pues lo que hace por un lado es tener a pues mentes brillantes, ¿no?, como hoy tenemos aquí a Pedro Luis y a los que van a venir, que nos van a dar unas pinceladas de por dónde puede ir, ¿no?, la cosa, ¿no? Y yo creo que también hace que genere una conciencia colectiva entre todos nosotros, ¿no?, para que de alguna manera entre todos podamos repensar el futuro que nos viene y colaborar, ¿no?, de forma conjunta. Yo creo que es muy importante estos puntos de encuentro, como decías, porque de alguna manera nos va a hacer que, bueno, pues que la competitividad que hoy tenemos y que queremos seguir teniendo y más, pues podamos seguir teniendo en el futuro y que no nos pase la ola por encima, ¿no? Bueno, pues esperemos que sean todo lo productivos que estamos deseando. Muchísimas gracias. Eskerrik asko gure artean izateagatik eta hitzaldi hauek antolatzeagatik. Mila esker bioi. Eta honen bestez, gure gaurko gonbidatuari, gaurko protagonistari ongietorria eman diezaiogun, Pedro Luis Uriarte jauna, besteak beste Euskal Kontzertu Ekonomikoaren aita. El señor Uriarte es además premio Economistak, Economistak saria 2017, por su trayectoria profesional en la banca y el gobierno vasco, que ha contribuido al desarrollo económico de nuestro país y por sus aportaciones realizadas a la sociedad del País Vasco a través de Innobasque y la promoción y difusión del concierto económico. Le damos la bienvenida, Pedro Luis Uriarte. Ongi etorri. Pues somos todo oídos. Adelante. Estupendo. O sea, arratsaldeon danori, querido diputado general, señor presidente del Colegio Vasco de Economistas, al que tengo que hacer un agradecimiento muy especial, porque normalmente cuando la gente trata de definirme suelen decir que tengo una cabeza muy brillante y entonces la sensación que me da es que como tengo poco pelo es que me brilla con los focos, pero ya he dicho mente, es una exageración, pero bueno. Bueno, vamos a empezar con dos advertencias para dejar las cosas claras y para que nadie se me ponga nervioso o nerviosa. Esta conferencia está basada en 4.837 cuadros de PowerPoint. Por lo tanto, me comprometo a acabarlos todos antes de las 12:30 de la noche. Hasta ese momento que nadie se me ponga nervioso, por favor. He contratado dos de los guardias civiles que se han ido del piolín, están ahí y meterán en la sala a cualquiera que quiera salir en el momento que termine de hacer las dos advertencias. Por lo tanto, primera advertencia, tranquilidad. Y segunda advertencia, que es mucho más importante que la primera. Como al terminar los 4.837 cuadros me deis el aplausito por calificarle de alguna forma, que le habéis dado al que manda en Guipúzcoa y al que paga todo esto, que es el del Colegio Vasco de Economistas, os repito la conferencia completa, pero hablando a esta velocidad. Por lo tanto, como la vida siempre da una segunda oportunidad, darles el aplauso que merecen. Por favor. Así me gusta. Bueno, yo estaba preocupado porque como soy de Bilbao, pensaba que los guipuzcoanos no sabíais aplaudir, pero ahora ya me quedo tranquilo. Me puedo quitar la chaqueta. Bueno, vamos a entrar en acción. Tengo que encontrar el mando a distancia. Y vamos a comenzar. La economía de Euskadi ante el futuro. Vamos a empezar con una frase de un filósofo que define un poco, filósofo que por cierto es de Bilbao, Javier Gomá, el director general de la Fundación Juan March. Los humanos somos mezquinos, vamos a leer la frase, ruines y vulgares, pero cuando se trata de sobrevivir se produce una mutación genética que hace que nos adaptemos. Vamos a hablar, por lo tanto, de adaptación. Lo cierto es que en los últimos siglos no hemos hecho más que progresar. Vamos a hablar también de progreso material y moralmente. La humanidad chapuceramente ha ido adaptándose y progresando.
Vamos a ver, por lo tanto, lo que ha pasado en el caso de Euskadi. Euskadi ha sabido transformarse. Recordaréis, los que ya tenéis hoy talluditos como yo, 23 de enero del año 1970, cuando un par de cantantes, Simon and Garfunkel, presentan una canción que fue rupturista, que causó un impacto mundial, Bridge Over Troubled Water. Ellos hablaban del puente sobre el amor, cómo se podía a las aguas tormentosas, a las aguas torrenciales, cómo se les podía hacer frente en el plano personal. Nosotros, Euskadi, hemos tenido un bridge over troubled waters, hemos superado con nuestro propio puente guerras, terrorismo, crisis globales, locales, de todo. Esta ha sido una sociedad, por lo tanto, que se ha transformado por encima, superando muchísimas dificultades. Y además en un contexto de pujante globalización. En este cuadro tenéis la evolución económica del mundo en términos de globalización desde el año 1875. Veis que hay un repunte de la globalización antes de una de las épocas de mayor actividad económica mundial, antes de la Primera Guerra Mundial, como después de la Segunda Guerra Mundial, el comercio mundial cae prácticamente nada, lo que es la economía global va desapareciendo y en estos momentos, salvo que Dios lo impida o el presidente Trump lo estropee, estamos en momentos de crecimiento máximo de la globalización. Pues bien, Euskadi en este periodo de tiempo, tomando como referencia cuando se constituye el gobierno vasco en 1980, ha sabido transformarse y se ha convertido pasito a pasito en una de las regiones más prósperas de Europa, con una estructura industrial absolutamente distintiva, en la que pesa mucho lo que es el sector industrial, sector secundario, una comparación claramente diferente a la situación de la economía española y a la situación de la Unión Europea. Hemos conseguido dar un salto de gigante, fortaleciendo no solo capacidades económicas, sino otras de muy distinto signo. Capacidades financieras públicas y privadas, las mayores pensiones, una cosa que yo presenté en el gobierno vasco en el año 1983, las entidades de previsión social voluntaria, que en estos momentos tienen un patrimonio de 25.000 millones de euros, más del 35% del PIB vasco y que van a ayudar a complementar las pensiones públicas en el futuro, una tasa de pobreza un 52% menor que la de España, desarrollo humano muy alto, nivel de educación y formación elevados y el menor fracaso escolar, uno de los más bajos de Europa. Por lo tanto, en este periodo de tiempo, Euskadi dio un gran salto adelante, cuya principal referencia económica en términos de PIB per cápita, Producto Interior Bruto, lo que producimos cada uno de nosotros per cápita, podéis ver que en este periodo de tiempo tuvo un crecimiento exponencial porque multiplicó lo que conocíamos nada menos que por 10 veces. En el presente, pasado, presente. En el presente nos hemos enfrentado con algo que conocéis, una crisis económica pavorosa, una crisis global que arrasó Europa y que noqueó a España y que tuvo dos consecuencias muy negativas para Euskadi. Recesión, paro, caídos de la renta, esto favorecidas también por la negativa política de la Unión Europea, la crisis que padecimos en toda la zona euro y algunos factores propios. Os quiero decir que esta crisis económica, lo que pasó en España específicamente, no fue una especie de una de las siete plagas de Egipto, no. Fue consecuencia directa de los gravísimos errores de supervisión, control, gestión que se produjo de una situación, en una situación económica inesperada. Pero bueno, gracias a la situación diferencial que acreditamos en 2008 y, todo hay que decirlo, a los poderosos vientos de cola que hemos tenido, tipos de interés por los suelos, un euro que en su momento estuvo depreciado y que ahora empieza a depreciarse, un precio del petróleo también muy bajo, pues Euskadi ha superado esta época de crisis mucho mejor que el Estado. En términos médicos podríamos decir que en vez de un cáncer, como ha padecido España, hemos padecido una neumonía, pero que nos ha obligado a pagar un gran precio, porque se ha traducido en 200.000 personas en estos momentos en riesgo de exclusión social o de pobreza y una cifra de 7.693 empresas que han desaparecido de nuestro país. Hoy Euskadi, tras la crisis, supera tres decisivas referencias. En términos de PIB per cápita, tenemos un PIB per cápita que supera claramente el de la Unión Europea, clarísimamente el de España, y os pongo pues, una región también parecida, una nación parecida a la nuestra, con lengua propia, economía industrial, fuerte desarrollo
tecnológico que es Cataluña, que está claramente por debajo de nosotros. Nosotros estamos en el top 20 de las regiones europeas. De las 250 y bastantes regiones que conforman la Unión Europea 28, ocupamos el puesto número 51. Somos la segunda comunidad mayor renta per cápita, la primera mayor en renta media por hogar. Y tomando una perspectiva ya global, el mundo, y recordando, voy a ir a Bután en el mes de noviembre, voy a tratar de ir, ya sabéis que allí no miden el Producto Interior Bruto, miden la felicidad interior bruta. Y si recordaréis una canción, hemos empezado hablando de canciones, aquella canción decía que hay tres cosas ahí en la vida que son... Salud, dinero y amor. Y amor, fantástico. ¿Te acuerdas de ese bolero? Bueno, pues aquí no tenemos el amor todavía, lo tienen en Bután, pero sí tenemos la salud y tenemos el dinero. Y esta economía minúscula, en el contexto mundial, que se llama Euskadi, está situada aquí. Es una economía de altísima renta, con un elevado nivel de salud, que está, por lo tanto, en lo que es la cabeza en el mundo, con estas dos referencias absolutamente fundamentales. Por lo tanto, tras la crisis, seguimos viviendo en una de las zonas más prósperas del planeta. De un planeta que en el año 2018, en estos momentos se está celebrando las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional, va a seguir creciendo fuertemente. La economía mundial está en estos momentos en expansión, con solamente 5 países en riesgo de recesión este año, uno de los cuales es, por cierto, Venezuela, el país con las segundas reservas más importantes del mundo en petróleo, en comparación con el año 2011, en donde 95 países del mundo, más del 40% y tantos, estaban en recesión. En estos momentos, para que tengamos una referencia dentro de lo que es la pirámide de población mundial, solo el 4,6% de la población mundial tiene más renta que Euskadi. Tenemos, por lo tanto, en el mundo 7.255 millones de personas que viven con niveles de renta por debajo de los que tenemos en Euskadi. Y como dentro de los tres territorios históricos vascos, Guipúzcoa es el de mayor renta, podemos decir que ese porcentaje en el caso de Guipúzcoa, si ya aquí es elevadísimo, en el caso de Guipúzcoa es absolutamente abrumador. Pero, sin olvidar algo importantísimo, padecemos de una enfermedad gravísima que se llama nulo crecimiento de población, que va a tener consecuencias sociales y económicas negativas a futuro, muy negativas, porque nos estamos convirtiendo pasito a pasito en una sociedad envejecida. España, en el periodo de tiempo 1980-2016, ha aumentado su población un 24%, Cataluña un 25%, 39% Madrid, 26% nuestro territorio hermano. Cuando hablo de Euskadi, quiero decir, estoy empleando la palabra Euskadi impropia desde una perspectiva política. Me quiero referir a la comunidad autónoma vasca. Clarifico ese dato. En cambio, Euskadi, la comunidad autónoma vasca, solo ha aumentado la población un 2%. Esto, a futuro, es uno de los graves problemas que tenemos sobre la mesa. Pues bien, como conclusión a ese pasado y a nuestro presente, tendríamos que decir que tenemos que aplicar la misma receta que lo que hacían los del país de la Reina Roja en Alicia del País de las Maravillas. Que es decir, vamos a tener que asumir que habrá que correr muchísimo, muchísimo para seguir en el mismo sitio. ¿Y esto por qué? Vamos a empezar a hablar ahora del futuro. Pasado, presente y futuro. Pues porque el futuro se va a caracterizar por un cambio intensísimo, por un cambio brutal, intensísimo, que nos va a afectar. Tenemos por delante, por lo tanto, un futuro desafiante. El mundo ha roto, por lo tanto, el semper idem romano. Si vais a Egipto y veis un poco la evolución de lo que ha sido la cultura histórica egipcia, os daréis cuenta que durante 4.000 años, o sea, desde ahora al año menos 2.000 antes de Jesucristo, 2.000 antes de Jesucristo, esa cultura prácticamente no se modificó. El mundo ha roto con todo eso. El mundo ha roto con todo eso porque, como decía Sigmund Weinmann, el principal sociólogo que murió el año pasado, estamos en un mundo líquido, líquido, en el que todo flota y fluye en un cambio constante. Y vamos a ver algunas referencias curiosas de ese mundo líquido. El edificio más alto ya no está en Nueva York, está en un sitio que se llama Dubái.
La mayor concentración de rascacielos está en Hong Kong. El país donde se venden más periódicos es la India. El mayor centro comercial del mundo está en una pequeña ciudad china de 8 millones de habitantes que se llama Dongguan y es exactamente 79 veces más grande que Garbera. Un equipo de fútbol, ahora que va a ser el campeonato mundial de Madagascar, ha conseguido vencer en un partido 149-0 y no ha sido con el contrario, no era ninguno de los equipos vascos, os lo aclaro, dadas las penurias futbolísticas que padecemos. Para nuestra sorpresa, el Everest crece 4 milímetros al año, más o menos lo que decrezco yo lo va creciendo el Everest, lo cual no sé si hay un proceso de transmutación de genes o algo parecido. En el Valle de Oaxaca, aquí conocemos nuestro euskera, se hablan más lenguas que en toda Europa. Y finalmente, para los cazadores un dato muy importante, porque es intolerable. La biomasa de las hormigas supera en peso a la biomasa de la humanidad. Por lo tanto, tenemos que ir a por las hormigas, como sean, porque esas tías no nos pueden ganar. Y esa va a ser una de las claves del futuro, precisamente la competitividad. En términos de valores, estamos viviendo en un nuevo espíritu del tiempo. Y os resumo unas frases que creo que están muy bien de este caballero, que es un monje benedictino, Luis Duch, que es un especialista en historia de la cultura contemporánea, y este otro, de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es un especialista en comunicación. De la moral puritana hemos pasado al ethos individualista y hedonista. De las utopías que buscaban la consumación del futuro, al culto a la consumación de la obra. Y de la reverencia a la verdad, una y mayúscula, a la coexistencia de verdades relativas, minúsculas y plurales, con un cambio radical en valores y en creencias. El milenario relato cristiano ya no es un dogma de fe obligatorio. En un occidente embriagado por la secularización, la libertad sexual, que algunos practican, yo no tanto, y la tecnolatría. Se ha producido, por lo tanto, el relevo de la ética del ser por la del tener, espoleado por un consumismo basado en la creación de deseos y necesidades superfluas. En esas seis frases está resumido el enorme cambio de valores que se ha producido en el mundo. Pero además de cambiar los valores, ha habido muchos otros cambios. Ha habido un cambio brutal, ahora vamos a hacer referencia al mismo, en el conocimiento. Ha habido un cambio brutal en la geopolítica, que no vamos a entrar en ello porque no vamos a tocar cuestiones políticas. Ha habido un cambio decisivo sideral en la tecnología y, por supuesto, se ha producido un cambio exponencial en la economía. Lo tenéis reflejado en este cuadrito, que es la evolución del tamaño del PIB mundial, lo que produce bienes y servicios que produce el mundo a lo largo de su historia, tomando como inicio el nacimiento de Cristo. El tamaño de la economía mundial en los primeros 1000 años después del nacimiento de Cristo era de 100.000 millones de dólares. Como en estos momentos el tamaño de la economía vasca es más o menos 70.000 millones de euros, si multiplicáis 70.000 millones de euros por 1,23, os daréis cuenta que el País Vasco, la comunidad autónoma del País Vasco, está produciendo en términos monetarios lo mismo que producía el mundo en el año 1000. El crecimiento mundial, como habéis visto, como podéis ver en el cuadro, hasta que se inicia la primera revolución industrial, la primera revolución agrícola, no empieza a ser significativo y es a partir ya del siglo XX cuando el crecimiento es exponencial, con un mundo que en estos momentos produce 78 billones de dólares de bienes y servicios. Un mundo que, por lo tanto, es muy próspero. Por primera vez en la historia de la humanidad, nuestro mundo es muy próspero, pero que no ha conseguido resolver tres graves problemas globales. El problema de la pobreza, el problema del desarrollo humano, entendiendo por desarrollo humano la combinación de salud, niveles de educación y niveles de renta, y un problema que está surgiendo, que se ha reducido entre países, la desigualdad, pero que está aumentando claramente dentro de los mismos. Por lo tanto, cambio intenso. Y en segundo lugar, intensidad del cambio. En esta frase tenéis resumida la visión de este señor, Eric Hobsbawm, que es, digamos, el experto, ya fallecido hace poquitos años, el experto más importante en historia contemporánea mundial. Y este hombre resumía en una intervención que tuvo en Madrid en el año 2006, hace 12 años, lo que era el cambio en el mundo en esta frase. Vamos a leerla. En los últimos 30 años, se ha producido una transformación del mundo tan profunda
que en otros momentos podría haber llevado siglos para completarse. El cambio mundial, por lo tanto, se va a acelerar. Estamos entrando en una economía digital, ahora vamos a ver una serie de datos en los que van a reinar dos cosas que antes no existían, el Internet y el móvil. Y os voy a dar en este cuadro simplemente una referencia trivial, algo de nuestro día a día. Cuando yo fui consejero delegado de BBV, en el año 1993 participamos en el segundo concurso público para la segunda, en el primer concurso público para la segunda licencia de telefonía móvil. Se presentaron dos grupos, uno encabezado por BBVA, por nosotros, y otro encabezado por Banco Santander. En aquel concurso público, los dos, de alguna forma, estimamos cuáles podían ser el escenario de desarrollo de la telefonía móvil en los próximos 20 años. Pues bien, era el año 1993 y no sabíamos que iba a surgir dos años después una cosa que se llamaba SMS, los mensajes del móvil, que eran en aquel momento inconcebibles. Los mensajes del móvil empezaron a despegar, llegaron a enviarse diariamente 25.000 millones de mensajes de móvil de algo que no existía, y hete aquí que en el año 2010 aparecen unos mensajes de móviles que son gratuitos, que ya en el año 2015 estaban mandando 30.000 millones. Como aquí no he puesto nada más que WhatsApp, no he puesto Telegram, no he puesto todas las vías de comunicación que han surgido, la explosión de información y de comunicación entre nosotros es gigantesca. Hoy habremos intercambiado en el mundo más de 300.000 millones de mails para comunicarnos de unos a otros. Y en la última etapa en que yo era consejero delegado de BBV, año 1998-1997, el mail todavía no existía prácticamente. Está aumentando el tráfico de datos móviles, pero lo que va a crecer exponencialmente como consecuencia de que en estos momentos el 70% de la población mundial tiene un teléfono inteligente. Hay más teléfonos inteligentes en el mundo que baños en el mundo, que váteres para entendernos en el mundo. Hay más personas que tienen teléfono inteligente que personas que tienen agua, electricidad, etc. ¿Y esto qué está originando? Pues una explosión de algo que se llama datos. Algo que se califica como algo muy valioso y que está creciendo exponencialmente. En el año 2022, es decir, estamos al lado, a 4 años vista, se estima que el mundo va a mover 69 exabytes, el 75% en vídeo. Y para que tengáis una referencia de lo que es un exabyte es lo que contiene, la información que contiene 274 kilómetros de DVDs puesto uno al lado del otro. Por lo tanto, en el año 2022, el tamaño, un tamaño de altura de 31 Everest, ese monte que hemos dicho antes que estaba creciendo a razón de 4 milímetros por año. En el año 2022, dentro de solamente 4 años, el mundo tendrá un conjunto de cambio de datos que multiplicando 274 kilómetros por 69 exabytes nos da una longitud de DVDs puestos al lado, uno al lado de otro, de 18.900 kilómetros, que es vez y media el diámetro de nuestro globo. El crecimiento de los datos está siendo exponencial. Para el año 2025 esperamos ya 20.000 millones de cosas conectadas a Internet, a lo que se va a unir el impacto creciente de la inteligencia artificial, la robótica, de la cual vamos a hablar, la próxima computación cuántica. Estoy en un consejo de Everis, de la compañía Everis, y esta que es una compañía perteneciente 100% al grupo japonés NTT Data, ya están con todo lo que son aspectos de computación cuántica prácticamente para ponerlos en el mercado. El blockchain, que lo habéis visto en forma de criptomonedas, es algo que va a revolucionar todo lo que es el sistema bancario y las relaciones contractuales entre todas las personas que viven en el mundo. Estamos ya pasando de la impresión 3D a la de 4D, una impresión que aparte de las tres dimensiones incorpora el tiempo también. Las redes de 5G van a cambiar nuestra vida, simplemente para que tengáis una referencia de que esto va a ser. Con las redes de 4G actualmente, el tiempo de latencia es minúsculo. Pues bien, un coche que avance a 100 kilómetros por hora y que identifique a través de una red 4G un obstáculo y tenga que parar automáticamente, tarda en parar 1,2 metros.
Con las redes 5G que van a estar operativas a partir del año 2021, la distancia es 2 centímetros. Eso que os puede parecer trivial, sin embargo, va a cambiar radicalmente las formas de hacer la aplicación de inteligencia artificial a todos los procesos productivos y, en concreto, va a ayudar a despegar el vehículo autónomo que ya está despegando. Esta ola de prosperidad mundial va a seguir creciendo. Según las estimaciones de PricewaterhouseCoopers, el PIB mundial, que antes decíamos que era 78 billones de dólares, trillones americanos, en el año 2033 se va a situar en 143 billones, trillones americanos, con un aumento del 83% sobre la referencia que os daba algo. Y esta universidad, Singularity University, que está en Mountain View, en California, que es una universidad creada entre Google, la NASA, etcétera, y que tiene como objetivo enseñar a los líderes del mundo las capacidades del cambio tecnológico y cómo esas capacidades se pueden utilizar para resolver los grandes problemas de la humanidad, está anticipando que en las próximas 2 décadas, 20 años, y es una pena que no vaya a verlo yo, pero me gustaría verlo, vamos a ver más cambios que en los 2 últimos milenios en el mundo. El cambio va a ser brutal. Estamos dejando atrás ya una economía basada en la agricultura que duró casi 5.000 años. Pasamos a la sociedad industrial 200 años, sociedad internet que ha durado un suspiro y en estos momentos estamos ya entrando en la sociedad de los datos, en la que la información es una nueva clase de activos económicos, como son las divisas y el oro, como se decía ya en Davos el año 2012 y hemos visto recientemente algunas de las situaciones que se están produciendo. El mundo va a crecer en todos los sentidos. En un periodo de solamente 13 años, hasta el año 2025, la población mundial va a crecer el equivalente a una América. Van a aparecer 56 el tamaño de población urbana, equivalente a 56 Estambules. Estamos hablando de ciudades, por lo tanto, de más de 12 millones de habitantes. El PIB mundial va a producir casi 3 Estados Unidos. Y en consumo energético prevemos 1,5 Chinas, de consumo energético, de creación de consumo energético adicional en el mundo. Se está produciendo todo esto porque se ha generado un gigantesco crecimiento del conocimiento. Y os pongo una frase de Jürgen Habermas, muy conocido, quien dijo hace poco que es probable que una peluquera de Hamburgo sepa más cosas que la que Spinoza sabía en su tiempo. Spinoza es el filósofo más destacado del siglo XVIII, un judío portugués sefardí, que entonces se le consideraba en la cumbre del conocimiento. Pues bien, yo de peluqueras de Hamburgo, de Donostia, conozco poco por razones obvias, pero si lo dice Habermas, habrá que darle la razón. Pero es que hay más. Según comentaba hace poco este señor Klaus Risser, el director del Centro de Inteligencia Robótica de Copenhague, hace 5 años, en estos momentos, con un chip de $1,000 de coste, se espera que en el año 2023 exista la misma capacidad de procesamiento que en un cerebro humano. Y este señor anticipaba en el año 50 esto, con un chip que valdrá solamente $1,000, la capacidad de procesamiento que tiene en estos momentos toda la humanidad. Y adelantaba que en el año 2039 habrá ya entidades biológicas, entidades inteligentes no biológicas. Una situación que ya estamos anticipando por las consecuencias que está teniendo el desarrollo de la inteligencia artificial en la robótica. Y como Pizza Hut acaba de anunciar en el último CES de Las Vegas que va a poner en marcha un vehículo de reparto de pizzas sin conductor, y Alphabet, la matriz de Google, va a poner en marcha 20.000 Huawei Pays en 2020, comienza a asustarnos un nuevo fantasma que ya aterrorizaba en el futuro. Y voy a traducir esta frase que es muy importante. Estamos siendo afectados con una nueva enfermedad que podríamos denominar desempleo tecnológico. Los desastrosos errores que hemos hecho nos impiden ver lo que está bajo la superficie, la realidad, la verdadera interpretación de las tendencias de las cosas. Pues bien, esto lo decía el economista mundial más destacado, John Maynard Keynes, en Economic Possibility for Our Grandchildren. Posibilidades económicas para nuestros nietos, y lo estaba anticipando en el año 1930. Y ese fantasma que entonces se veía, el desempleo
tecnológico. Es un fantasma que lo tenemos ya aquí. Un fantasma porque nos está diciendo el McKinsey Global Institute que el 50% del tiempo dedicado a actividades del trabajo humano en estos momentos podrían ser sustituidas por robots. Otros analistas sugieren que se trata de un 30% y que eso se va a producir en el año 2030, pero estamos yendo en cualquier caso hacia una tendencia disruptiva y absolutamente imparable. Adela Cortina, que estuvo hace poco aquí en Donostia, en uno de los encuentros del CARGI hace un par de años, esta catedrática de ética, filósofa, decía hace todavía muy poquitos días, el 26 de marzo, en El País, dos verdades como dos templos. Vivimos sobre una bomba de relojería que no solo amenaza con estallar, sino que va a hacerlo. El cambio tecnológico, la economía digital. La transformación digital es irreversible. El nuestro es ya un mundo digital, tanto para los nativos digitales como para los inmigrantes digitales, así se consideraba ella, la señora Cortina. Bueno, ¿y qué supone todo esto? Pues que tenemos sobre la mesa un reto absolutamente increíble, un reto que no ha tenido precedentes, un reto sin precedentes para nuestro futuro. Y además un reto, un desafío que no es abrupto, no es algo que mueva las cosas, esto no es un terremoto. Esto es un cambio profundo, silencioso, diferente, sutil y que, por lo tanto, nos cuesta mucho percibir y nos cuesta mucho valorar. Como conclusión, Euskadi se va a enfrentar a un futuro global diferente, porque va a cambiar todo, todo. Y no adaptarse a ese cambio no es opcional. O lo voy a decir en positivo, adaptarse a ese cambio es absolutamente imperativo y necesario. Pero sorprendentemente somos víctimas de una incapacidad de percepción. Lo decía hace poco este señor que os estoy poniendo aquí, un catedrático del MIT, Senge, que es doctor honoris causa por la Universidad de Deusto, cuando recogió su título académico en Deusto. Los desequilibrios sistémicos no consiguen atraer nuestra atención porque no los vemos de la misma forma que logramos ver los problemas locales y los más inmediatos. Tenemos, por lo tanto, somos víctimas de una crisis de percepción y somos víctimas también de una crisis de pura comprensión de estos fenómenos. ¿Y cuál es el riesgo que plantea todo esto? Plantea el riesgo que tienen todas las personas, todas las empresas, todos los territorios, todos los países a lo largo de la vida. Hay un momento en el que te encuentras en tu vida mal posicionado, la realidad, los competidores, lo que sea, te va desplazando, entras en una situación de decadencia y finalmente puede llegar el colapso. Esta historia de derrumbe es la historia, por ejemplo, de dos ejemplos, en la historia económica del mundo, tremendamente significativos. Por un lado, India, cuando más o menos empieza la Edad Moderna, la caída de Constantinopla, año 1452, India producía un tercio de los bienes y servicios del mundo. Tenía, por lo tanto, una cuota en el mercado mundial de un 33%. India fue desapareciendo y tres siglos después no contaba económicamente en el mundo. China, hasta principios de la primera revolución agrícola, la primera revolución industrial, tenía una posición parecida. Empezó con sus procesos de no adaptación, comunismo, etcétera, etcétera. En la revolución cultural tenía una cuota mundial que superaba poco más del 4%. Había pasado a lo largo de los siglos de un 33% a un 4%. Había seguido esta tendencia, por lo tanto, hasta llegar al colapso y a partir de ese momento empezó el renacimiento de lo que es en estos momentos la primera o segunda potencia mundial. Pues bien, amigos, ese proceso de desplazamiento, lo que acabo de decir, esto lo estamos sufriendo ya en Euskadi. Y os voy a dar un dato que es poco conocido y poco percibido, pero que es importantísimo. A pesar del trabajo que hemos hecho en este país, del esfuerzo que hemos realizado, de la evolución de nuestra economía, del concierto económico, de todas esas maravillas que tenemos, hay una realidad incontrastable.
La economía vasca en el año 1980, cuando se constituye el gobierno vasco del cual tuve el honor de formar parte, ha perdido en comparación con la del Estado porque no ha podido crecer al mismo ritmo que la del Estado, ha perdido un total de 14.034 millones de PIB. O dicho de una forma diferente, si hubiéramos crecido durante este periodo de casi 37 años, lo mismo que el Estado, no lo mismo que el mundo, porque si hacemos la comparación con el mundo, la diferencia es abrumadora. Tendríamos en estos momentos 14.000 millones más de PIB. En términos de recaudación, dado que está aquí el diputado foral de Hacienda, como más o menos si divides la recaudación de impuestos vascas entre el PIB, te sale el 22-23%. Multiplicamos esto, 14.000 millones por un 22-23%, las instituciones vascas, si hubiéramos conseguido no ser, nuestra economía, no ser desplazada por la estatal, tendríamos en estos momentos recaudaciones en el entorno de casi 3.000 millones más de los 14.300 algo millones que se van a recaudar este año. Bueno, ¿y quién ha ganado en esta, digamos, en este proceso? Pues una comunidad autónoma que no tiene concierto económico, pero que tiene una serie de ventajas competitivas y que también está siendo cuidada especialmente por un papa que se llama Estado y que se llama Madrid, que en este mismo periodo de tiempo ha aumentado su peso en el PIB estatal nada menos que un 34%, evaluable en 53.000 millones de euros. Cataluña más o menos ha conservado los muebles y Navarra también, pero nosotros hemos sido desplazados a lo largo de las últimas décadas. Estamos, por lo tanto, en una situación de cambio y de predesplazamiento, con cuatro riesgos muy importantes a nivel global. Un momento, lo que se llama en economía, un momento Minsky moment. ¿Qué es un Minsky moment? Minsky es un profesor de Harvard que anticipó las situaciones de colapso financiero que se podían producir cuando se producía un crecimiento exuberante en el valor de los activos financieros. Se identificó eso perfectamente en el año 1997 con la crisis de las economías asiáticas y en estos momentos pues empieza a adivinarse que con el crecimiento de la economía, la exuberancia del crecimiento de la bolsa americana y otra serie de factores más, el endeudamiento que hay en el mundo, que es de nada menos de 193 millones de euros, propiciado por políticas expansivas de los bancos centrales y por unos tipos de interés que están por los suelos, nos pueden dar en algún momento un disgusto porque ese mega endeudamiento, que está no solamente alentado, como ha sido históricamente cierto, por economías industriales, sino también por economías en desarrollo, nos podría dar un disgusto. El segundo factor de riesgo que voy a dar un dato a continuación es la bomba de relojería demográfica. Ayer el mundo a las 12 de la noche, que es cuando miré el dato, tenía 7.604 millones de personas. Y eso nos va a afectar a toda Europa y a todo Euskadi frontalmente en el largo plazo. Y luego vamos a hablar. El tercer riesgo global que tenemos es la degradación ecológica y el cambio climático, que conocéis mejor que yo. En términos de población, la población del mundo, que lo acabo de cuantificar, 7.604 millones, va a pasar a 11.000 millones de personas en el año 2100. Pero fijaros este dato. La población de África va a aumentar en 1.292 millones de personas, es decir, dos Europas y media, para decirlo en términos de referencia, hasta el año 2050, solamente en 30 años. ¿Y alguien en su sano juicio puede pensar que esa megapoblación situada en este continente, que en este año 2050 ya va a estar situada en 2.900 millones de personas, que en el año 2100 va a tener 4.000 millones de personas, va a aguantar separada de una Europa rica, envejecida, próspera, con el crecimiento de la información mundial por 14 kilómetros de agua? ¿Qué tamaño va a tener que tener la concertina de Melilla para impedir flujos de inmigración absolutamente gigantesco? ¿Le ponemos el Everest, ese que está creciendo, los 4 milímetros? Pues aquí tenemos un elemento de reflexión importantísimo. Y el cuarto factor de cambio mundial es la indignación. La indignación. ¿Por qué? Porque la principal causa de los conflictos que se avecinan no va a ser el choque entre civilizaciones, o vamos a decir,
a lo mejor, además del choque de civilizaciones, va a ser la indignación generada por las expectativas frustradas de una clase media que está en declive en los países ricos. Aquí tenéis la famosa curva del elefante de un economista del Banco Mundial, serboamericano, serboestadounidense, que se llama Branko Milanović. Este lo que analiza es un especialista en pobreza y en desigualdad y lo que ha analizado cómo se han distribuido los réditos, las ventajas, la riqueza de la globalización entre los distintos países y clases sociales. Y la conclusión a la que ha llegado es muy clara. Ha habido una serie de clases sociales, fundamentalmente asiáticas, que han conseguido dejar detrás la pobreza, han conseguido dejar atrás la pobreza, y ha habido una serie de élites en países occidentales que se han quedado con cantidades crecientes de la riqueza generada. Y en cambio, lo que son las clases medias de los países occidentales han ido captando cada vez menos recursos de esa riqueza generada. Y eso explica por qué la indignación está creciendo, explica fenómenos como el de Trump, explica fenómenos como el de Brexit y anticipa fenómenos disruptivos de esa naturaleza. En el año 2018 el PIB global va a crecer 3,1%. Vamos a ver lo que dice hoy o mañana el Fondo Monetario Internacional. Esta es la última estimación. El año pasado, en el que el PIB global creció algo parecido, el 82% del incremento de la riqueza mundial se lo llevó el 1% más rico del mundo. Y eso anticipa esas situaciones que tienen consecuencias políticas y sociológicas muy graves. Con lo cual, el mundo tiene que apostar decididamente por una globalización mucho más inclusiva, que supone conjugar el verbo compartir en el crecimiento, las responsabilidades y las oportunidades. Y eso no lo digo yo, que soy un jubilado. Eso lo decía en el último foro de Davos, lo decía este señor que es el chief economist del Fondo Monetario Internacional, Maurice Obstfeld. Con una globalización necesitamos más inclusiva. Pues bien, amigos, este es el escenario. Y esta es una preocupación para todas las regiones más desarrolladas de la Tierra. California, hace 10 años, California, un país con más de 50 millones de habitantes, una economía que sería la octava del mundo, mayor que la española, cambio tecnológico a tope, todas las tecnológicas allí, Silicon Valley, etcétera, creó un comité público-privado llamado Comité de Ideas a Largo Plazo que proclamaba lo siguiente. Vamos a leer la frase, que es suficientemente ilustrativa. Nos preocupa mucho en qué situación estarán Estados Unidos y California de aquí a 20 años, si no encontramos la forma de salir del estancamiento actual que nos está llevando a una trayectoria de desaparición. California. El futuro, ese futuro al que California siempre es adelantada, nos está dejando atrás. Pues bien, Euskadi, en el año 2018, a Guipúzcoa, el futuro está intentando dejarlo atrás, porque estamos siendo arrastrados por una poderosa marea que nos está sumergiendo en un mundo desconocido, que es el mundo en cambio, que hemos tratado de definir. Y esto, amigas y amigos, va a producir profundísimos impactos personales, empresariales, sociales, culturales, políticos, en otras palabras, va a afectarnos a todos los que estamos en estos momentos en esta sala. Y este complejo escenario nos plantea 6 cuestiones esenciales. Primera cuestión, muy importante, en Euskadi, ¿nos conformamos con lo que tenemos o aspiramos a más? Si tú te quedas en lo que tienes y el mundo está avanzando y cambiando explosivamente, es obvio que vas a entrar en una fase no de desplazamiento, sino en una fase de decadencia. Por lo tanto, esta primera cuestión, que la he puesto en otro color, en amarillo, es importantísima, porque esta es nuestra definición de nuestro modo de vida, a lo que aspiramos. Luego vamos a hablar de aspiraciones.
Segunda pregunta, ¿podrá vivir la futura generación tan bien como la han hecho la de sus padres? Interrogación. Tercera pregunta, ¿cómo usamos la tecnología para perfilar el futuro y evitar consecuencias indeseadas? Cuarta pregunta, ¿cómo vamos a crear los miles de puestos de trabajo que se precisan para aumentar nuestra baja tasa de actividad, que es un 57% de la población? Cuando tenemos países en Europa que están en el 75%, y eso lo digo ahora que vamos a llegar a unos niveles de empleo en 2018, como los que teníamos en 2006, con el objetivo de ofrecer un empleo digno y estable. Quinta pregunta, la anticipaba, si le he entendido bien, el diputado general, en sus palabras. ¿Quiénes van a cubrir los muchos puestos de trabajo que requerirán de personas muy cualificadas en este país? Y sexta pregunta, importantísima pregunta, ¿qué futuro tenemos? ¿Qué futuro tenemos? Entonces, vamos a plantearnos lo mismo que se planteaba Lenin en el año 1902. Ser egin. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para dar respuesta a este escenario que estamos dibujando? Y mirar, amigas y amigos, para Euskadi, para nuestro país, para nosotros, solo hay una alternativa. Decir un no rotundo al conformismo y a la autocomplacencia, que somos una sociedad que está dormida en su prosperidad, dormida, decir un no rotundo al desplazamiento y a la decadencia y apostar rotundamente un bay gigantesco por la transformación. Euskadi necesita un Big Bang transformador. Necesitamos cambiar nuestro país de forma que se despierten las enormes capacidades latentes que tiene este país y que las hemos demostrado en situaciones críticas y complejísimas en todo el proceso de primera gran transformación económica y social vasca que se desarrolló entre 1980 y la crisis que sufrimos en 2007. ¿Y para qué transformación? Pues para crear un caudal inmenso de valor económico y social de una forma creciente y recurrente que beneficie a todos los habitantes de Euskadi. Pues bien, para ese proceso de transformación tenemos que repensar nuestro país. Tenemos que repensar nuestro país en lo económico, en lo social, en lo educativo, en lo estructural, en lo profesional y también en lo personal. ¿Alguien ha cenado alguna vez con Euskadi? ¿Alguien de la sala? ¿O ha comido? ¿O ha paseado por aquí, por el Paseo de la Concha, con Euskadi? ¿Quién es Euskadi? ¿Quién es Euskadi? ¿Quién es Euskadi? ¿Os habéis quedado mudos? ¿Quién es Euskadi? Nosotros. Por lo tanto, si Euskadi tiene que cambiar, si Euskadi tiene que transformarse, ¿eso qué significa? Que tenemos que transformarnos nosotros. Aquí no estamos hablando, por lo tanto, de una abstracción intelectual. Aquí estamos hablando de un desafío personal, un desafío de país, un desafío económico, un desafío social, educativo, estructural, profesional y también rotundamente personal. No estamos hablando de un ejercicio intelectual. Estamos hablando de cómo lograr en el futuro un país vasco mejor posicionado, generador de empleo, respetable y respetado y, sobre todo, con un futuro brillante por delante. Ese proceso de transformación se tiene que hacer, por lo tanto, por agregación de capacidades individuales. Porque si Euskadi somos nosotros, digo yo que nosotros tendremos que apostar por la transformación y aportar para esa transformación de Euskadi. Por la suma de aportaciones individuales de los que estamos aquí y de lo que representáis, es como se conseguirá esa transformación y ese repensar Euskadi, ese modelo de repensar Euskadi. ¿Y cómo se hacen los modelos de transformación? Y ahora ya os habla el profesional, una persona que ha tenido que hacer a lo largo de su vida profesional muchos procesos de transformación. Pues mira, la transformación requiere siempre, 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 como mínimo estas tres cosas. Visión, compromiso y estrategia. ¿Qué es visión? Visión es la definición de nuestra máxima aspiración. Nuestro ideal, lo que aspiramos,
¿Cuál es nuestra visión de país? Decía Felipe González hace como 2 o 3 meses, en una entrevista de estas que le hacen tal y cual, algo que en cambio, así como hay muchas cosas con lo que no estoy de acuerdo, decía que tiene razón. Decía, a España le falta visión. Hace falta que pase, que haya alguien que durante 20 minutos defina exactamente cuál es el objetivo de España en el futuro. Pues eso que decía el señor González es perfectamente aplicable a nuestro país. ¿Cuál es nuestro ideal como país? ¿Y por qué es importante la visión? Porque los procesos de transformación no son procesos de construcción de una casa. Los procesos de transformación empiezan por el tejado. Y una vez que tienes el tejado y que sabes dónde quieres definido, dónde quieres llegar, el ideal, empieza la construcción por los cimientos para llegar a ese tejado. Por lo tanto, sin visión no hay transformación. Para poder transformar hay que tener una visión de país diferente. Hay que tener un sueño, porque quien sueña transforma. Y quien no sueña no tiene capacidad de transformar, tiene capacidad de administrar, de gestionar, que es algo completamente distinto. Cada uno de vosotros podéis definir vuestra visión de Euskadi. Aquí tenéis una visión propia para la Euskadi de 2018. Impulsar este complejo país que ha sabido dar un salto de gigante en el pasado y dejar detrás una de las crisis económicas más duras que ha conocido la humanidad. ¿Para qué? Para que se transforme en una zona europea y mundial de referencia gracias al empuje de una dinámica y próspera sociedad. Esa es una formulación de visión que esta ponente os pone sobre la mesa, pero cada uno de vosotros tendréis vuestra propia percepción de ese ideal de país. Vosotros sois actores en la sociedad vasca, por lo tanto, os recomiendo que después de esta intervención, en las otras 2 conferencias que vais a oír de esto, dentro de este acertado ciclo, por el cual se me ha olvidado, y lo tengo que hacer ahora de corazón, felicitar a los organizadores, felicitar a la Diputación Foral de Guipúzcoa por haberlo apoyado, plantearos cuál es mi visión para el futuro de Euskadi, cuál es mi máxima aspiración para este país y para mí personalmente. Además de la visión, en la vida se requiere comprometerse, se requiere compromiso. Entonces tenemos que preguntarnos cómo articulamos en nuestra sociedad vasca, en nuestro país, un sólido compromiso para avanzar en un exigente proyecto de transformación global. Y en paralelo habrá que plantear quién tiene que plantearse ese compromiso, quién tiene que asumir ese compromiso. ¿Quién quiere asumir ese compromiso? ¿Somos una sociedad comprometida, la vasca, en estos momentos? ¿Somos una sociedad comprometida? Pues mirar, personalmente tengo dudas. O digamos que tengo dudas parciales sobre nuestra capacidad de compromiso. No tengo ninguna duda sobre la capacidad de compromiso que hemos tenido y que hemos acreditado en el pasado. Pero me parece, os lo digo de corazón, me parece que pasito a pasito la prosperidad nos ha convertido en una sociedad con una tendencia al adocenamiento, salvo honrosas excepciones, algunas de las cuales están en esta sala. Somos una sociedad, por lo tanto, que tiene que dar pasos para comprometerse. ¿Por qué? Porque el compromiso no es un vínculo material, no es un contrato de trabajo, no es un sueldo, es una vinculación emocional. Es el percibir que la transformación de Euskadi es algo trascendente para todos nosotros y sentir esa transformación como algo propio. Y esa invitación al compromiso, que en definitiva es la invitación a un pacto de país, a un pacto de Estado para sacar nuestro país adelante, debería extenderse a las instituciones vascas en sus 3 niveles. Partidos políticos, agentes económicos y sociales, sistema educativo, sanitario y bienestar social, sistema de ciencia, tecnología e innovación, intelectuales y referentes culturales y, por supuesto, a la propia sociedad civil. Por lo tanto, os recomiendo que os hagáis esta pregunta. ¿Qué compromiso estoy dispuesto a asumir yo, Pedro, Juan, Antonio, Miren, para garantizar un mejor futuro para Euskadi, que es mi propio futuro?
Y el tercer planteamiento para los procesos de transformación es tener claras las cosas. Es decir, por qué camino vamos a avanzar y qué caminos vamos a dejar de lado. Eso es lo que se llama en economía estrategia. Tenemos que plantearnos, por lo tanto, cuál es el camino más adecuado a seguir por Euskadi y, muy importante, cómo obviamos, cómo rechazamos los caminos equivocados. Para realizar este ejercicio son necesarios potentes liderazgos, con muchas S's. Que aquí no estamos dependiendo del Lehendakari y del diputado general, que tienen sus obligaciones, que las están cumpliendo. Lo que necesitamos es generar capacidades de liderazgos potentes en nuestra sociedad vasca. En esa sociedad a la que hay que darle una sacudida para que responda potentemente al cambio global. ¿Y por qué es importante el liderazgo? Porque el líder o la líder transforma. Una vez más, el proceso de transformación es un desarrollo de capacidades de liderazgo. Si avanzamos por un proceso de transformación adecuadamente planteado, con una visión exigente, articulando un potente compromiso, es obvio que nos vamos a tener que enfrentar con un cambio de modelo. ¿Y qué significa en estos momentos en Euskadi cambio de modelo? Algo en lo que estamos ya trabajando. Significa más educación, poner Euskadi en la fase on. Más educación, más internacionalización, más industrialización, más investigación, más innovación y más, por lo que hemos definido anteriormente, digitalización. En todos esos campos tenemos que abandonar cuanto antes la cultura de la media. Nosotros, nuestro país, solo debe compararse con los mejores, con los que van por delante de nosotros, teniendo, no con Estados Unidos, países, regiones que tienen un tamaño similar a nosotros. En ese poner Euskadi en fase on, tenemos que asumir el desafío digital, un cambio absolutamente trascendental. Y en esto, por ejemplo, pues mira, aquí tenemos un benchmark europeo, Estonia, un país de la Unión Soviética que se independiza, minúsculo, tiene la población de Vizcaya, 1.300.000 habitantes, un poquito más que Guipúzcoa, que con el fin de incorporarse a Occidente, adoptó, se volcó en la economía digital. En estos momentos está considerado como uno de los países digitalmente más avanzado y nos pueden servir, por ejemplo, de referencia. En Estonia, por ejemplo, una empresa se crea en un día para la creación de una empresa. En Estonia, no quiero dar ideas, se puede ser ciudadano estonio sin vivir en Estonia y pagar impuestos en Estonia precisamente porque estás vinculado con Estonia a través de la web, a través del mundo digital. En segundo lugar, Euskadi tiene que ser visualizada cada vez más como una economía business friendly. Amistosa de los negocios, entendiendo negocios, empresa, en el mejor sentido del término. En un campo en el que nos queda, personalmente pienso, mucho camino por recorrer y donde podríamos aprender bastantes cosas, por ejemplo, de Singapur. Un país que tiene en estos momentos 6 millones de habitantes, al cual la Federación Malaya en el año 1947 le expulsa, se queda flotando, no tiene nada, absolutamente nada. Y es cierto que con un sistema político peculiar y con una situación de control de la sociedad, pero ha creado el país, uno de los países más innovadores y más ricos del mundo en un periodo de tiempo relativamente muy corto. En tercer lugar, y esto lo digo delante del diputado general, y del consejero, el diputado foral de Hacienda, como consecuencia del concierto económico, Euskadi necesita mucho más crecimiento económico y con ello más recaudación. Porque no se va a poder mantener a futuro el nivel actual o el que precisa la sociedad vasca de servicios públicos, de los servicios que más presupuesto consumen, si la actividad económica vasca no crece fuertemente. Con el modelo de cupo que tenemos, significa que aplicamos la regla de Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Hemos pasado la crisis económica con ayudas cero.
A las 15 comunidades autónomas de régimen común, el Estado les ha tenido que prestar 251.000 millones de euros que no van a poder pagar. Y este año me temo que les va a tener que prestar como mínimo otros 20.000 millones más que no van a poder pagar. Nosotros nos diseñamos nuestro presente y nuestro futuro con nuestros propios recursos. Y gracias a eso, gracias a la excelente gestión que han hecho las instituciones públicas, hemos pasado la crisis económica más profunda, una de las más profundas de la historia de la humanidad, aumentando el gasto social un 40%. Eso significa recaudación, que el año pasado dio un repunte muy significativo, que este año esperamos que sitúe en el entorno de 14.400 millones. Guipúzcoa creo que ha presentado ya las primeras cifras, muy buenas perspectivas, con muy buen crecimiento, diciendo prudentemente que eso no anticipa todo el año, eso lo dijiste trimestre a trimestre durante todo el año pasado, y al final se consiguió un crecimiento significativo de recaudación. ¿Por qué? Pues porque la economía en guipuzcoana está creciendo muy bien, porque el grado de conciencia fiscal en este territorio es bastante elevado, bastante positivo, etcétera, etcétera. Acabo de hablar de conciencia fiscal. Esto está relacionado con una lucha a muerte con la economía sumergida. El que no declara impuestos en Euskadi, en Guipúzcoa, le está robando una cama de hospital, educación para sus hijos o una ayuda para no morirse de hambre a alguien que es vecino suyo. El que hace eso en Gerona, pues mira, a lo mejor se lo está robando al de Almería. Aquí nos robamos entre nosotros mismos. Y nosotros en el futuro que tenemos no podemos asumir que nuestra economía sumergida, que es aproximadamente un 17% del PIB, 8 puntos por debajo de la media española, 25%, eso no puede ser un consuelo. Tenemos que ponernos objetivos, por ejemplo, Dinamarca, que tiene un 10% del PIB, porque la economía sumergida en este contexto es absolutamente intolerable. En cuanto al término, Euskadi, desde mi punto de vista, necesitará una inversión masiva, un plan Marshall en educación, pero bien concebido. ¿Para qué? Para mejorar la capacitación de la fuerza de trabajo y para que las vascas y los vascos adquieran las habilidades críticas que les permitan hacer frente a esa economía digital automatizada que se nos avecina. Necesitamos un ambicioso programa educativo para construir un país puntero, orientado a la excelencia, generador de talento y que dé necesidades, respuesta a las necesidades de la economía vasca. Hoy habréis visto en los periódicos que se publican en Guipúzcoa, en Diario Vasco, Noticias de Guipúzcoa, GAR, etcétera, etcétera. Habréis visto cómo Confebasca acaba de firmar un acuerdo con el gobierno vasco planteando que se van a necesitar en los próximos años, en un periodo de tiempo muy breve, 100.000 puestos de trabajo. Y que hay una discordancia radical entre lo que estamos produciendo y lo que estamos necesitando. Este es un tema importantísimo en el que nuestro dormido sistema universitario se debería buscar situarse entre los mejores del mundo. Y por último, pero no menos importante, Euskadi, como anticipaba, necesita seguir esforzándose en lograr una internacionalización más profunda y mejor orientada. El último año, las exportaciones vascas, bueno, hemos tenido un superávit comercial de 8.000 millones de euros, las exportaciones vascas se han situado en el 36% del PIB, lo cual está muy bien, pero depende con quién te compares, porque si te comparas con el país exportador, cliente nuestro, más importante del mundo, que es Alemania, está ya en el 46-47% de su PIB. Necesitamos una internacionalización más profunda y mejor orientada, porque 2/3 de nuestras exportaciones van dirigidos hacia un espacio económico cuyo futuro en términos de crecimiento es dudoso, o si queréis, plano, que es la Unión Europea. Tenemos que penetrar mucho más en mercados emergentes, lo cual significa políticas de internacionalización de desarrollo muy complejo. Gran impulso a la industria 4.0, donde el Gobierno vasco está haciendo en la Diputación un fuerte esfuerzo y una apuesta mucho más decidida por la investigación, la ciencia y la innovación. ¿Y el objetivo de todo esto cuál es? Pues algo obvio, hombre. Tenemos que aumentar la competitividad de la economía, tenemos que aumentar la competitividad en el
trabajando en todos aquellos factores que están bajo nuestro control, porque los tipos de interés que empezarán a subir a partir de ya finales de este año, principios del que viene, y el tipo de cambio del euro, que se ha revalorizado nada menos que un 13% en los últimos tiempos, no están bajo control. Sabiendo que, os pongo esta frase de un catedrático de la Universidad de Columbia, por cierto, independentista catalán radical, el señor Xavier Sala y Martín, que tiene como característica, además de sus conocimientos, que hace colección de chaquetas de distintos colores y que fue tesorero del Barça, algún defecto tenía que tener el pobre hombre, que definía la competitividad de esta forma. La competitividad significa cosas diferentes para países distintos. Los países pobres compiten en precios. Ese es nuestro pasado, amigos. Los países intermedios compiten en calidad. Hacen las cosas mejor. Eso es nuestro presente próximo. Y finalmente, los países más ricos compiten en innovación, es decir, saben hacer cosas diferentes. Por lo tanto, la innovación para nosotros es decisiva. Somos un país de altísimo nivel de renta, con, digamos, notable bajo capacidades tecnológicas, y tenemos que apostar por la innovación. Os pongo una frase que la dije ya, la empleaba, fijaros que la fecha es 2007, cuando participé en la creación de Innovasque y fui el primer presidente de la Agencia Vasca de Innovación. Este es del consejero delegado del Stanford Research Institute, que se acaba de jubilar, por cierto, hace muy poquito. Y decía lo siguiente este caballero: India y China son un tsunami que nos van a arrasar. Preveo que millones de puestos de trabajo serán destruidos en nuestro país, como ocurrió en los 80, cuando las firmas americanas rehusaron adoptar esquemas de calidad total, mientras las japoneses despuntaban. Para nosotros, the only way out is innovation. Para nosotros, la única salida es la innovación. Una asignatura en la que Euskadi saca un notable bajo raspado, cuando lo que necesita es un sobresaliente, pues como ha logrado Israel, como ha logrado Estocolmo, con tasas de I+D sobre PIB por encima del 4% y mucho, etcétera, etcétera. Si otros lo han logrado, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Euskadi necesita un cambio de modelo, es esta fase ON que os he tratado de resumir, y además interpretar una melodía utilizando la nota re. Re de reformar, re de regenerar, re de reaccionar y re de relanzar. Reformar, tenemos por delante un campo de reformas muy significativo. Creo que necesitamos reformas empresariales, socioeconómicas, estructurales, fiscales, institucionales, educativas, financieras y presupuestarias. ¿Regenerar por qué? Pues porque desafortunadamente nuestro país ha perdido por el camino mucho de los valores que le caracterizaban. Y nos hemos dado cuenta, y sobre todo se ha visto con enorme precisión en España, que era una verdad como un templo, lo hemos visto en los últimos años, tras la crisis económica, lo que decía aquel gran economista que era Schumpeter: la codicia es el motor del capitalismo. Hemos perdido muchos valores y tenemos que reaccionar. ¿Reaccionar quién? Este no es un mensaje para un Dios todopoderoso que es el gobierno vasco o la Diputación Foral de Gipuzkoa, amigos. Esto es un mensaje para nosotros, que tiene que reaccionar la sociedad civil, tiene que reaccionar la sociedad civil y en especial a los líderes de la misma. Necesitamos un posicionamiento mucho más visible y activo de la sociedad civil en este proceso de transformación. Y os pongo una frase de este abogado distinguido, Miguel Roca, que decía lo siguiente en el año 2010 y que es perfectamente válido para nuestra situación.
Nos sentimos orgullosos de nuestra sociedad, pero desconocemos cómo se pone de manifiesto. Las críticas se intuyen más que se expresan. Ni opinión, ni propuesta, ni acción, ni condena. Silencio, que nos convierte en cómplices por nuestra propia inhibición. Los que no quieran ser sujetos pasivos del declive deberán asumir la responsabilidad de dar la cara. Ese es un mensaje directo para la sociedad civil vasca y precisando más para la sociedad civil guipuzcoana. Y cuarta nota de esta sinfonía en re mayor, relanzar. Porque lo que estamos buscando es un relanzamiento de Euskadi que tiene la perentoria obligación de afrontar ese desafío que nos plantea el futuro. Con el objetivo de crear una mejor sociedad. Hemos hablado mucho de economía, hay que hablar de sociedad. Hemos hablado de la transformación del país, de la transformación económica, tenemos que hablar también de la transformación de nuestra sociedad. Porque vamos a tener que afrontar, amigos, desafíos sociales extremadamente complejos. Necesitamos respuestas imperativas transformadoras en relación con el amenazado estado de bienestar. Ahí tenemos flotando el problema de nuestras pensiones. Problema que, si queréis, comentaremos, de complejísima resolución. Os voy a dar un dato a nivel español, que lo decía hace 4 días el Banco de España, que supongo que habrá hecho bien los cálculos. Para que las pensiones, el sistema de pensión público español, se financiara en su 60% de sus necesidades. En los próximos años se necesitaría que la tasa de actividad española, que es ahora un poquito más bajo que la vasca, un 55%, se pusiera a niveles de Alemania un 75%, y que el paro bajara al 5%. Con eso, que es prácticamente impensable en una economía como española, se cubriría el 60% de las pensiones, de las necesidades de pensiones públicas en un horizonte de largo plazo. Tenemos, por lo tanto, un problema de pensiones, tenemos una sociedad envejecida, tenemos unas necesidades crecientes, tenemos un consumo muy significativo de lo que son gastos presupuestarios en sanidad por enfermos crónicos, lo cual está relacionado con la edad. Tenemos, por lo tanto, un desafío presupuestario en este campo donde están, recordar una cosa muy importante, detrás del gasto público siempre hay personas, donde va a haber cientos de miles de personas con necesidades acuciantes por un problema que vamos a tener que saber resolver. El grave problema del envejecimiento que acreditamos, relacionado con lo anterior, inasumible tasa de natalidad. Tenemos una de las tasas de natalidad más bajas del mundo. El último dato que ha publicado Eustat, me parece que se refería al mes de marzo, si no recuerdo mal, 0,7 hijos nacidos en mujer en edad fértil. Cuando para mantener una sociedad, digamos, en términos vivos, una sociedad y una cultura en términos vivos, se necesitan 2,2, 2,3 hijos en mujer en edad fértil. Vamos a tener que construir necesariamente una sociedad multiétnica y multicultural. El Fondo Monetario Internacional hace dos semanas anticipaba que España va a tener que hacer una importación de 5 millones de personas como consecuencia de estos dos factores, envejecimiento y tasa de natalidad, para poder mantener el crecimiento de su economía. Si multiplicamos 5 millones de personas por lo que pesa nuestra población sobre la estatal, vamos a tener que hacer una importación de 250.000 personas que habrá que integrar para que pueda seguir nuestro país y nuestra economía funcionando y que con eso haya alguna remota posibilidad de mantener el estado de bienestar. Vamos a tener el desafío, por lo tanto, de que Euskadi va a ser un crisol de culturas. La población autóctona vasca en el horizonte de largo plazo va a ser un 75%. Vamos a tener que manejar un país, por lo tanto, 75% autóctonos, 25% inmigrantes
de distintas culturas, distintas capacidades, etcétera, con la necesidad de crear un crisol cultural. Consecución de una igualdad real de género, la pérdida que estamos teniendo de PIB como consecuencia de la no igualdad efectiva de la mujer y del hombre es absolutamente inasumible y, finalmente, un factor social importantísimo, que es la lucha contra la desigualdad. Os quiero decir que, afortunadamente, estamos en un territorio Guipúzcoa donde el problema de la desigualdad, posiblemente de lo que es el territorio estatal, sea el menor, que tiene tasas de desigualdad asimilables a las europeas. Por lo tanto, este no es un problema grave para Guipúzcoa, es un problema asequible. No es un problema grave para el País Vasco, es un problema grave para España y para muchos países europeos. Bueno, pues he resumido lo de las 5 horas en 5 minutos escasos. ¿Qué hora es? 9. Las 9. Ah, bueno. Conclusión. Bueno, todo esto os habrá sonado igual como una tonta utopía, diciendo, bueno, pero este tío, ¿por qué nos cuenta? Esta es la historia de mi vida, amigos. Esta es la historia de mi vida. Esta es la conceptualización de mi experiencia, que llevo 50 años trabajando. He visto de todo. Conozco más de 150 países. Conozco el mundo. Y esto lo hemos hecho en Euskadi, en empresas, en instituciones y en el propio país. Fijaros si cuando se constituye el gobierno vasco en abril de 1980, decimos que el objetivo es transformar Euskadi para llegar a donde llegamos en el año 2008. ¿Qué hubiéramos pensado? Ay, a ver, esto es una locura. ¿Pero estáis locos? ¿Pero cómo es posible? Que nosotros no podemos hacer eso. Es impensable, es imposible. No somos capaces. Y lo hemos logrado. La sociedad, las empresas, las instituciones tienen capacidades latentes importantísimas. Hay que hacer aflorar esas capacidades. Y os pongo esta frase, que es una frase que este caballero que está difuminado, al que asesinaron en abril de hace 50 años en Memphis, dijo a los pies de la estatua de Lincoln en Washington en el año 1963. I have a dream. Yo tengo un sueño. Pues eso, amigos, eso es la frase que nos tenemos que decir en relación con nuestro país. Yo tengo un sueño transformador, un sueño de percepción de romper lo que es posible, un sueño de que tenemos que situar este país donde puede situarse si queremos. Pero para eso hay que movilizarse, para eso hay que cambiar y para eso tenemos que saber responder cada uno de nosotros, que es el objetivo de este ciclo de conferencias. Euskadi tiene futuro. Y mi contestación es rotundamente bye. Os lo he puesto en 5 idiomas. Sí, oui, yes y ya. Sí tiene futuro, pero vamos a tener que trabajar duramente para construir una Euskadi competitiva, mejor posicionada, sostenible, generadora de empleo, cohesionada, pacífica, estable, justa en términos sociales, respetable y respetada. Y yo, un jubilado, una persona que, por lo tanto, no tiene futuro, un viejecito, un ancianito, os invito a todos y todas las que tenéis futuro a construir ese país mejor. Lo vamos a tener que trabajar a fondo, pero lo conseguiremos y os lo merecéis. Os merecéis el mejor futuro. Eskerrik asko, bihotz bihotzez.